Hola, soy Natalia Espinosa, investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos y del Grupo de Investigación Región, Conflicto y Sociedades Rurales de la Universidad Javeriana de Bogotá. Este año, junto con el profesor Eliud Torres de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, estamos coordinando el seminario virtual titulado Disputas Territoriales y Sujetos Rurales, Transformaciones a 20 años de Estudios Críticos, del Grupo de Trabajo de Claxo, Estudios Críticos del Desarrollo Rural. A partir de la experiencia investigativa que tiene este grupo de trabajo desde hace más de 20 años y teniendo en cuenta la dinámica reciente que se viene presentando en distintos países de América Latina, hemos propuesto discutir en torno a los procesos de expansión del capital en el agro latinoamericano y en torno a los procesos de organización, lucha y resistencia de los pueblos rurales. Para ello, hemos propuesto cuatro ejes de trabajo que tienen que ver con las transformaciones agrarias que se vienen presentando en América Latina, con los nuevos desafíos que se vienen presentando para el campo, tanto para las organizaciones rurales como para la reflexión crítica de los intelectuales vinculados con estas temáticas, así como la emergencia y reemergencia de nuevos sujetos políticos vinculados a estos procesos de organización y de movilización en el campo. El abordaje para este seminario se hará a partir de la experiencia que se vienen presentando en territorios rurales de países como Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, México, Paraguay, en donde abordaremos disputas y despojos relacionados con la minería, con el agronegocio, con la extranjerización y acaparamiento de tierras, así como otras expresiones del capitalismo agrario. Pero también queremos abordar las alternativas que se vienen construyendo desde pueblos rurales, campesinos, indígenas, étnicos, en torno a la defensa del territorio, así como el ciclo más reciente de movilizaciones que se viene presentando en América Latina. Nuestro equipo docente está conformado por investigadores de distintos países de América Latina, todos ellos destacados por su gran trayectoria académica, pero también por la vinculación que tienen con procesos sociales y políticos del campo popular, entre los que se destacan Bernardo Manzano, Estalín Herrera y Alejandra Santillán. Finalmente, queremos extenderle la invitación a inscribirse y a participar en este seminario, en el que esperamos poder reflexionar y construir aprendizajes de manera conjunta. Los esperamos.